Continuando, jóvenes, con el tema de la tecnología, ustedes tienen en su boletín una parte considerable sobre la tecnología. Lo primero que quiero hacer en esta parte de la clase es distinguir la ciencia de la tecnología, aunque ya lo hice relativamente en la parte pasada, y también distinguir la tecnología de la técnica. A ver, empecemos. ¿En qué se distingue, profesor, la ciencia de la tecnología? Se considera que la ciencia tiene un fin teórico. En cambio, la tecnología se considera, jóvenes, que la ciencia tiene un fin teórico, fundamentalmente. El fin de la ciencia es cognoscitivo, busca explicar los fenómenos del universo y también describir principios. En cambio, la función o el fin de la tecnología es práctico, porque es aplicar el conocimiento teórico de la ciencia para satisfacer las necesidades humanas. O sea, busca aplicar los principios que descubre la ciencia. En ese sentido, podríamos decir que la tecnología es la parte práctica de la ciencia y por eso la ciencia, mediante la tecnología, contribuye al bienestar de la humanidad. Al bienestar de la humanidad, ¿no? Un ejemplo, jóvenes, de esta relación ciencia, teoría, tecnología, práctica. La carrera armamentista. Cuando Estados Unidos estaba en un dime, bueno, en realidad Donald Trump estaba en un dimes y diretes con este tirano de Corea del Sur, del Norte. Por ejemplo, recuerdo que Trump dijo algo así, más o menos en el siguiente sentido: por si acaso, los investigadores de la Universidad de Harvard ya descubrieron un elemento que va a ser mucho más poderoso que la bomba atómica, así que cuidado. La parte teórica, hay personas trabajando teóricamente en un laboratorio, pero luego un ingeniero nuclear puede aplicar eso. Lo mismo ocurrió con la relación Einstein, teórico, la bomba atómica, ¿no? Muy bien, sin embargo, esa no es la única distinción. También tenemos la distinción entre técnica y tecnología. A ver, ¿qué tienen en común la técnica y la tecnología? Que son actividades que transforman la naturaleza. El detalle es que la técnica no presupone la ciencia. Por ejemplo, las personas que hicieron la rueda, el arco, no necesitaron conocer la ciencia. Conocían ciertas cosas, sí, pero no la ciencia. En cambio, la tecnología sí presupone la ciencia. Necesita, es la aplicación de la ciencia. El avance científico, por ejemplo, permitió los televisores, los celulares, los cohetes espaciales, porque hemos sido un poco injusto con la teoría de la relatividad, esta famosa fórmula E es igual a mc al cuadrado. Muy bien, permitió la bomba atómica, pero también permitió los viajes al espacio. Entonces, tiene una cara también positiva, ¿no? Entonces, la técnica no presupone la ciencia, ¿no? Imagínense el primer ser humano que comenzó a hacer fuego. Conocía, ¿no?, por qué había fuego esto, no, pero lo hizo, ¿no? En cambio, quien hace un celular debe conocer las causas, o sea, la tecnología sí presupone la ciencia. Ustedes también tienen un apartado en su boletín, el de la crítica a la tecnología, porque claro, usualmente en una sociedad informática tecnologizada como la nuestra, solemos ver las bondades de la ciencia, ¿no? Es decir, sí, la ciencia mejora a la humanidad, esto, el otro, la medicina. Sin embargo, los filósofos, ciertos sociólogos y críticos sociales, ven ciertos problemas de la ciencia. Por ejemplo, continuemos con Einstein. Así como la ciencia permitió los viajes a la Luna, a otros planetas, también permitió la carrera armamentista, la bomba atómica. Por ejemplo, la misma tecnología, ¿no? La tecnología permite cosas fascinantes, como que ustedes estando en su casa puedan escucharme a mí, que estoy quizás en el otro extremo de Lima.
Se habla mucho de las virtudes de Internet, que una persona, por ejemplo, a un clic, tiene un diálogo de Platón. Tenemos mucho conocimiento en el celular, si le aplicamos Internet. Les pregunto ahora a ustedes, de 10 personas que su celular tiene Internet, ¿cuánto lo utilizan para culturizarse, o sea, para educarse, para leer, digamos, artículos, para ver documentales? ¿Acaso la mayoría no lo utiliza para perder el tiempo? Digo, pongo este debate en la educación porque lo conozco un poco más de cerca. Por ejemplo, cuando el presidente Toledo estaba como mandatario, quiso implementar y lo hizo además el plan Huascarán. El plan Huascarán quería decir en específico que todo colegio debía tener una sala de cómputo, porque una escuela que aplicaba las TICs, las tecnologías de información, los alumnos salían mucho más preparados que los que no tenían computadoras. Eso es cierto, y volvemos a la reflexión anterior. La mayoría de adolescentes utiliza para enriquecerse culturalmente y educativamente las redes sociales. ¿Acaso no andan jugando juegos virtuales, pegados a las redes sociales? O sea, aprenden con... Porque ese era, digamos, el mensaje de Toledo. Hay un neurocientífico, Mark Spitzer, que señala que no hay evidencia de que las tecnologías aplicadas a la educación permitan a un alumno mucho más capaz que uno que no, porque las tecnologías distraen mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa sería una crítica, ¿no?, a la tecnología. No todo es bueno en la tecnología. Por ejemplo, algo sumamente paradójico. Facebook y WhatsApp sirven supuestamente para comunicarnos. Bueno, sí, tienen cosas positivas. Por supuesto, mi padre está en otra parte del mundo y puedo hablar con él. Puedo verlo, hacer videollamada, estar cercano a él. Pero a veces también las redes sociales, en vez de fomentar, digamos, la comunicación, la impiden. Cuando se juntan personas de una familia después de tiempo y una persona está pegada al celular. O tú le estás hablando a tu amigo, contando los problemas y tu amigo está mirando el celular. O sea, esa es la cara negativa de la tecnología. Pero que habría que decir, y quiero cerrar, digamos, esta parte del video con esta reflexión, que la tecnología de por sí no es buena o mala. Depende mucho del uso que le demos, ¿no? El Internet nos puede ayudar a culturizarnos mucho, también nos puede ayudar, o sea, nos puede no ayudar en este caso, sino más bien nos puede hacer distraernos mucho, ¿no? Entonces los filósofos problematizan eso, no ven solamente las bondades de la tecnología, sino también ven los problemas que ha generado. Un premio Nobel de Economía demostró con estadísticas que la inteligencia está disminuyendo en las personas. Es interesante cómo las personas de hace 50 años, que no tenían muchos libros de Platón a un solo clic, leían más a Platón. Los jóvenes que supuestamente tienen todos los libros de Platón en Internet, no lo leen y se distraen más, ¿no? Entonces, tampoco hay que ver la tecnología de una manera, digamos, solamente cándida. También genera ciertos problemas sociales.